Este viernes 7 de agosto a las 4 de la tarde en el gimnasio de la Universidad Nacional, sede Región Brunca, se realizó este espectáculo lleno de talento de los niños en riesgo de la comunidad de Sierpe de Bosa. Estos niños presentaron un espectáculo de teatro, danza y música que llenó de colores y alegría el lugar. Estuvieron presentes estudiantes de la universidad y padres de familia, además de algunos de sus profesores. Esta actividad estuvo a cargo de los instructores Marta Ureña en danza, Juan Gabriel Cordero en teatro, Ana María Monge en música y Daniel Castro como director artístico. Es un proyecto de impacto de riesgo social de la zona de Sierpe, entonces estamos involucrando a todos los niños, todos los jóvenes de esa zona. Hicimos un espectáculo, creamos un espectáculo cultural que involucra teatro, danza, flauta dulce y canto. Entonces somos profesores que hemos ido desde mayo a capacitarlos, a montar el espectáculo para que ellos tengan también la experiencia. Ya ellos se presentaron en Sierpe y hoy era como el cierre, la culminación de este gran proyecto de cultura en la zona de Sierpe. Estos jóvenes pertenecen al proyecto de regionalización de la Universidad Nacional, promoviendo el capital social comunitario. Este fue un trabajo de los niños acompañado por jóvenes músicos de la Escuela de Música Sinfónica de Pérez Celedón. Los niños pusieron alma y corazón en sus presentaciones. Es una experiencia muy bonita porque conoces como muchas canciones y aprendes a tocar unos instrumentos y algunos amigos también conoces y son canciones muy bonitas y compartes con las demás personas. Yo toqué flauta dulce y también he aprendido algo en lo que no aprendí en la escuela también. Mis compañeros son muy buenos. La belleza y riqueza natural que ofrece al mundo el distrito de Sierpe en el cantón de Osa contrasta con los elevados índices de rezago económico, tecnológico, cultural y social. Ante este panorama, la sede regional Brunca de la Universidad Nacional impulsa la iniciativa promoviendo el capital social comunitario en el cantón de Osa, con el fin de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida mediante la articulación de procesos educativos en el área de cultura, idiomas extranjeros, sistemas de información, turismo sostenible y la administración de la mediana y pequeña empresa.